Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Hello. Y no me quieren contestar, no me quieren hablar. What is happening? Hello. Hello, la ley del hielo para la teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome, welcome. Welcome to the class. Okay, so espero que estén trabajando en la plataforma. Hoy voy a, no, mañana, yeah, tomorrow, voy a enviar el reporte, el tercer reporte, que sería la Unit 3. Y el viernes de la otra semana, Friday next week, I'm gonna send the last report. Voy a enviar el último reporte donde va a ir la Section 4 y el último examen. Así que si usted pasa muy ocupado o muy ocupada durante la semana, le recomiendo que el fin de semana trabaje esa unidad, ¿verdad? La number 4 y el final exam. Así durante la semana no tiene ningún problema, ya que el viernes estaría enviando the last report, ¿ok? Así que tenemos que estar trabajando ahí pendientes, porque aunque usted se conecte a clases, que algunos nos conectamos, ¿verdad? Pero no termine la plataforma, no se puede promover y no se puede continuar con la beca. Así que tenemos que tener eso en cuenta. We have to take that into account para poder avanzar con la beca. Como terminamos ya bien tarde, a ver, perdimos clases por esto de mi enfermedad con el COVID y todo esto. Vamos a finalizar el 5. Ya ahí las posibilidades de iniciar otra fecha no las sé. Vamos a esperar a ver qué dicen en Inglés Corporativo. Pero ustedes manden la documentación siempre a tiempo. Les recuerdo también que va a caerles un correo o un WhatsApp con la información sobre una encuesta que hay que llenar. No la llenen cuando les caiga, ¿ok? Llénenla hasta que estemos aquí en clases el último día, que va a ser lunes 5. Ese día vamos a llenar la encuesta en la clase. ¿Se comprende? Yes. Ok, excelente. Hay que recordar eso. Dígame. ¿Alguien tiene una pregunta? Y si pasamos, digamos, yo. Siempre tocaríamos con usted el otro curso. Depende, porque a veces sí me dan cursos seguidos y a veces no. Así que no les prometo nada. No les prometo nada o se van a salvar de mí, ¿verdad? Y como lo quieran ver. Porque algunos me dicen... No, yo no. Ah, ya, no. Yo me quiero a usted. Me quieren a mí. Ok. Sí, pero... no. Thank you. Appreciate it. Pero no sé, porque a veces depende mucho de los grupos y, como les repito, nunca me había pasado que un grupo se deshiciera tanto, o sea, que quedaran tan pocos estudiantes. A mí, a otros maestros, creo que tal vez alguna vez les ha pasado, pero a mí nunca me había pasado. Entonces, cuando se deshacían los grupos, digamos, habían dos grupos de principiante 1, y se deshacían porque algunos se iban, hacían una fusión entre esos dos grupos y ese grupo se lo daban al maestro que se quedara con más estudiantes, ¿sí? Como la continuidad, pero esta vez se me han ido demasiados, no entiendo, o sea, yo le he hecho la culpa a la enfermedad, que fue porque perdimos clases varios días, luego perdieron continuidad y tal vez ya no siguieron, o sus trabajos, I don't know, pueden ser muchas cosas, pero sí me pasó esta vez, no, I don't like it, no me gusta, pero así son las cosas, así que no sé, esperaría que sí, porque a veces sí me dan dos grupos seguidos, pero I don't know. Me han dado hasta 3 grupos seguidos, pero I don't know, ¿ok? Bueno, veremos qué dice la suerte y el futuro. Bien, I'm gonna go with attendance. Voy a ir con asistencia aquí. Ya nos faltan poquitos días. Very few days. Ok, remember, turn on your cameras and microphones only to say present or I'm here, ¿ok? Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Okay. Ana Geraldine Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez, Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Good evening. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Okay. Denis Fernando Flamenco Nolasco. And here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Sorry. Elson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Bueno, que le digo. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Okay. Tony Brandon Ventral Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Ok. Veo que se acaba de conectar. Let me see. Augusto César Sánchez Enríquez, right? Okay, it's all right. Excellent. Thank you very much. Okay, good. Estamos ahí. So we completed the attendance. Now, we're going to go here. And we're going to continue. Yesterday estábamos viendo WH questions, ¿verdad? With the... Let me see. That's better. WH questions like with the present simple. Ahora sí vamos a hacer lo del Kahoot, quienes estemos, ¿verdad? Quienes estemos y quienes podamos, porque ayer sí ya no me quedó tiempo. So we're going to continue with that activity today. Yo sé que ayer en la noche, yesterday, like in the last activity, nos confundimos un poquito porque tal vez las reglas me estaban poniendo, las palabras ustedes creían que iban desordenadas y como que no iban a ir en el mismo orden que las encontrábamos y por eso las ponían en diferente orden, pero era literalmente el mismo orden, solo era identificar el do o el das, ¿verdad? Pero todo lo demás era exactly the same. Son confusiones que suceden, pero no sienta que por eso ya no sabe. Like we know, of course we know. Now I'm going to show you here. Let me just give me a second. Okay. Okay, these ones. Esas están en el libro. Si ustedes tienen el libro, las van a encontrar también. You have the manual. If you don't have the manual, you can see them here. They are on page, let me see, page 32. These ones. We have 1, 2, 3, 4 questions. And we need to organize the questions, okay? Now, las questions se ubican, creo que... Están en el mismo orden. They are in order. Vamos a dejar las mismas en orden. Nada más vamos a agregar el auxiliar. For example, here we have why he have a meeting. Obviously, vamos a poner why primero. What is the auxiliary for he? Does. Does, correct. Why does he, literalmente como es arriba, have a meeting? Okay, and that's gonna be the question. I want you to do number 2, 3, and 4 y me lo envían acá al chat en privado y todas las preguntas al mismo tiempo. Okay, ya saben cómo es la actividad. Let's go. Remember que las vamos a enviar todas juntas y van a elegir ahí en el mensaje solo enviar a Inglés Corporativo, no a todos, ¿ok? Thank you. Solo tienen que enviar la 2, 3 and 4, ¿verdad? La 2, la 3 y la 4. And remember que van en el mismo orden, solo estamos identificando el auxiliary. That's the only thing we're doing. Ahí espero sus answers en el chat. Okay, ya estoy recibiendo answers. I'm going to check that. Les voy a preguntar acá a quienes están presentes que me den respuestas. Vamos a ir haciendo number 2, le voy a decir a tal persona, number 3, number 4, y así, ¿verdad? Solo vamos a hacer oraciones con estas preguntas acá. El orden de las palabras va en el mismo. Solo vamos a agregar aquí el auxiliary, que sea do or does. That's it. Okay, excelente, excelente. Solo en la 3, Azalia. Hay un problemita. Uy, recuerden que, no voy a decir nombres, pero estamos teniendo problemas con el do y el das. Yes, I'm looking at that. Okay, let's see. Let's see the answers. Y ya tenemos escrito la oración. Number 2, let's see. Cindy, give me the answer for the question number 2. Where does she process? Yes. The payment. Payment. Okay, excellent. Cindy, choose another participant, please. You choose another participant. Cesar. Cesar, give me the answer for number 3. What do Ingrid do on Wednesday? What do? Yes. ¿Estás seguro que es do? Sí. Ingrid es una tercera persona. Ingrid es she, si yo le pongo ahí. Entonces sería what. What does. What does Ingrid do on Wednesday? Okay, says the next participant. Azalia. Azalia, excellent. Azalia, give me the answer for number 4. When does employee raw material? Recuerden apagar los micrófonos porque me hacen interferencia, please. When does employee acquire the raw material? ¿Qué dijimos que era raw material? Raw material. ¿Recuerdan que dijimos que era raw material? ¿Cuál era el significado? Materia prima. Materia prima. Vaya, aquí no está esto, pero yo se lo agregaría. When does the employee, porque es el empleado, ¿verdad? O podría ser employees, pero ya cambiaría el auxiliar a do, no sería a does, ¿verdad? Ok. Ahora, hace tiempito hicimos una actividad donde hicimos preguntas cerradas para una entrevista. Do you remember? Like an interview, the human resources interview. Now we're gonna do open questions for an interview. Preguntas abiertas para una entrevista de trabajo. Open questions for an interview. Let me give you some examples just for you to know. For example, in an interview, I can ask, where do you live? Right? That's an open question. Where do you live? What do you do in your free time? ¿Qué hacen su tiempo libre? No sé por qué me preguntaría la empresa eso, pero yeah, they can be. Una pregunta muy común de las empresas, very common. Where do you see yourself? Eso significa a ti mismo. Where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde se ve usted en 5 años? Okay. That's a very common question in the interviews. Where do you see yourself in 5 years? Okay. So we're going to make a list of questions that you can ask at a job interview. Yes? ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Okay, we're gonna do it. Let's see. Okay, ya tengo más estudiantes. That's good, that's good. Thank you for being here. Gracias, estamos en la recta final. Eso es importante, very important. Okay, let's go. Teacher, no copié las preguntas. Las que yo puse. ¿Sí? Ahí están. Puede tomar un screenshot, una captura. No se ve. Ahí están, sí están. Ahorita. Ok. una consulta, teacher. No hay problema que me conecte a otro dispositivo. Comente eso por la parte del tiempo. No, porque usted está conectado desde el inicio de la clase. It's okay. Entonces lo voy a enviar a la misma sala, ¿verdad? Usted ya estaba en una sala antes. Antonio Hurtado. Ahorita me está cayendo que voy a ir a la 1. Y en la otra le cayó a la 3. Ajá. Lo voy a enviar al entonces a la 3. Va. Entonces me voy a conectar del otro dispositivo porque la tablet se me hace un poquito más fácil. Voy llegando a mi casa. Ok, perfecto. Ok, gracias. Denis, ¿le llegó la invitación? Hello, Ana. Ana Geraldine, ¿está por ahí? Elmer, ¿me escucha? Ana, ¿me escucha? Can you hear me? ¿Están presentes en la clase? Hello. Buenas noches, aquí conectándome. Ok, it's okay. Está bien, lo bueno es que se conecte, ¿ok? Sus compañeros están trabajando en una actividad de hacer entrevistas de trabajo con Open Questions, las que aprendimos el día de ayer, ¿ok? So, voy a enviarle a una sala para que se pueda integrar a la actividad. Sí, está bien porque no pude del celular. Ok, perfecto, ahorita, no. Elmer. Elmer, hello, ¿será que está presente en la clase? No. Ok. mosaica. Qué feo. Ni modo. Ahí vamos. ¿Qué pasó? No le aparece en la pantalla, compañero. ¿Ahorita? Ah, yes. Hoy sí. Ahí está. Vaya, pregúntele entonces al compañero. ¿Ya hicieron las demás preguntas de ustedes? Where do you live? ¿Ya hicieron las demás preguntas de ustedes? Solo, ajá, con Danilo nomás. No, o sea, me refiero, la actividad era que ustedes hicieran una lista de preguntas que se harían en una entrevista de trabajo y estas tres de acá eran un ejemplo. Oh. Oh. Oh, no me habían comprendido, ¿verdad? No, no mismo. Okay. Bien, la actividad entonces es que hagamos una lista de preguntas similares a las que yo hice que se podrían preguntar en una entrevista de trabajo, siguiendo las reglas de la formulación de esas preguntas. ¿Yes? Yes. Yes. Excelente. Excuse me. Sorry. La primera que mandó, en la de how, que no le falta el dúo, el da. No, ah, es que se lo lleva. Ah, pues no, pues se no sí, lo... es que la cosa es de que, ajá, es que no hay que confundirnos, porque como la cosa es de que tenemos que usar el... Hello, hello, hello. Les voy a dar un mensaje, así que please escúchenme acá lo que voy a decir. No nos confundamos, ¿verdad? No estamos practicando las preguntas que yo les di. Esas son un ejemplo de lo que ustedes iban a hacer. El propósito principal de la actividad es que hagamos preguntas de WH del presente simple utilizando do o utilizando does que se hacen o se podrían hacer en una entrevista de trabajo. Ya que es una entrevista de trabajo, usualmente va a ser do you, do you, do you, ¿verdad? Where do you live? Where do you work? What do you do in your free time? Where do you see yourself in 5 years? Así que no se me vayan a confundir que lo principal es esa. Una pregunta de entrevista de trabajo puede ser what is your name? Yes, pero no lleva el do. Y ahorita estamos haciendo de do o does, ¿ok? Para que no se confundan. No estoy en las salas, estoy mandando un mensaje a todas las salas, ¿ok? Cualquier pregunta me mandan a llamar con el botón de ayuda. Uh-huh. Igual la anterior, ¿verdad? Como dijo compañero que what do you... Recuerden que si no pueden compartir pantalla, igual pueden irlas mandando en el chat para que queden guardadas. Compañero. Hola, hola. Como dijo que what do you... ¿Qué dijo que significaba esa última que mandó? Significa cuál es tu mayor debilidad. Ok. Ya mandé una. Intentemos todos ir participando como grupo, ¿verdad? Este es un momento donde pueden discutir y hablar ustedes para ir creando. Ok. Sí. ¿Con cuál empezamos entonces? O sea, para irlas en orden. Ajá, ajá. Quizás con la de Where do you live. Vaya, sería esta. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Después podemos... Esa sería la primera. Sí, esa sería la primera. Después podemos poner what experience do you have? In living, pues vamos a decir la respuesta. In living, digamos in living, solo así le digo. In living in ciudad. Así sería mi respuesta. ¿Cómo? Porque vamos a decir where do you live? Tengo que decir I am o solo living. Living no, en ciudades. Live in. Ya decirlo. Sería I live in y dices el lugar de donde eres. Sí, dale captura de pantalla. Creo que nos están llamando a la sala. No, solamente ando supervisando. Ah, perdón. También que creo que una sería ¿qué experiencias laborales tienes? Sí. La número 2 no entendí, la número 2, number 2 no entendí. Una consulta, verdad que en este caso como es una entrevista, la mayoría de las preguntas tienen que ser tú porque sería una segunda persona. Sí, sí. No, pero no entiendo lo que me quieren decir en la pregunta 2. Para nada. Ah, se la borraron. No, ahí está. How many do you need to earn? Ah, ok. Era con referencia a cuánto se quería ganar supuestamente. Ah, o cuánto aspira a ganar. How much money do you want to make sería. Porque earn no es nada. O tal vez ustedes me quisieron poner earn, que es ganar. Creo que ganar no sería how many. El dinero es incontable, ponemos how much. How much money do you want to make? Oh, want lo envié con doble W, pues solo es una, ok. How much money do you want to make? Llevaría el do. Do. How much money do you want to make? No, ahí va bien, Anderson. Ahí está. Bueno, solo borre la W. Esa. Ajá. Que la puse doble. Creo que el artículo teníamos al principio, pero teníamos esa conveniente. What goals do you have in your professional life? Why do you want to work for this company? Ok, vamos bien ahí. Excelente. Hello, hello again. So, voy a ir a las salas ahora a revisar las oraciones que tienen, okay? So, I'm going to go and check your sentences that you have, okay? One by one. Las oraciones. Okay, so. No sé, la compañera no puede compartir. A mí me está fallando, entonces yo no pude, por eso me salí de... Dígame. ¿Ah? ¿Cuáles eran qué? ¿Cuántas preguntas eran? Las que pudieran hacer. ¿Ya las tienen? Hemos hecho 6. Solo 6. Ok, it's okay, díganmelas. Where do you live? Where do you live? Okay. What experience do you have? Experience, okay. Experience. What to know about your company? Okay, perfect. Vamos 3. Ajá. Where do you think I show you? ¿Me lo repite? Why do you think I show you? Why do you think? ¿Y lo otro? I should hear you. I should hear you. Yes. Debería escucharte. ¿Por qué crees que debería escucharte? ¿Ya? Yeah? O hire you, contratarte. Ajá, hire you. Okay. Ahí vamos. Pero la estructura está bien. Okay, ¿cuál la otra? Están 2. How did you get to work? Okay, perfect. And the last one? What do you do in your free time? No se la dio la teacher, ¿verdad? Okay, it's okay. Y esa está bien. Dígame. Ya la perdí. Which skills do you have? What skills do you have? Sería mejor. Yeah. Okay, pero está muy bien formulada. Thank you. Voy a revisar otra sala. Okay, let's see. Let's go and see. Uy, están mensajeando. Excellent. You did a good job. Excellent. That's good. Todos están muy bien. Now let's do. Bye. Ahí tienen. Okay. Perfect. Okay. Hola. You Shane Joe. ¿Cómo dice? Parado. Joe. ¿Esta es la única pregunta que tienen? No. ¿Me pueden decir las demás? What do you greatest? What do you greatest weakness? ¿Cómo? What do you greatest? ¿Qué me quieren decir ahí? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Ah, weakness. Pero fíjense que cuál es, tiene es, que es el is del verbo to be. Entonces no aplicaría en este caso, ¿verdad? No, porque es con... what skill do you have? Excellent, that's a good one. What do you like to work? Where do you like to work? Okay. Do you want to work with youth? With what? With us. What do you want to work with us? Okay. Okay. Excellent. Another one. Pues esas son todas. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Okay, perfect. ¿Qué le pasó que se cambió en sala? Hola, me cambió la teacher. No los abandoné, no los abandoné. Hello, hello, bienvenidos a la sala principal, welcome. Hello. Bien, tengo ya aquí todos, volvieron. Excelente. That's good. Okay. So, tuvimos un... Recuerden apagar los micrófonos porque al regresar a la sala principal se encienden. Ok, so, tuvimos un par de problemitas, like a couple of problems maybe, porque tal vez hacíamos preguntas con el is y así, ¿verdad? Pero en cuanto a estructura, siento que... Ok, Rosalina, thank you for letting me know. Pero en cuanto a estructura, siento que estamos bien. Ok, so, y eso es lo importante. Vamos a hacer la siguiente actividad, but before we do the next activity, I would like to go with the second attendance. Ok, let's go. Alison Andrea Serrano Madrid. Presente. Ana Geraldine Mena Álvarez. Presente. Okay. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez, Elson Isaí Mejía Bolaños, José David Cruz Campos, Marco Antonio Oviedo Martínez. El que más tiene 15, ¿verdad? Sí. Yes. Mario Alexander Cardona Aldana, Melissa Alejandra Gutiérrez Girón, Oscar Rafael Hernández Cerritos, Rolando Danilo Sánchez Arteaga, Rosalina Esmeralda Sánchez Mate, Tony Brandon Beltrán Conforme, Vicente Antonio Cetino Rodríguez, en William Ulises Aquino Grande. Misa, a mí no me mencionó. Sí, le mencioné, sí, pero creo que tuvo problemas de internet. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón, ¿verdad? Sí, presente. Okay, perfect. It's okay. Bien, vamos a la siguiente actividad. In the next activity, we're gonna watch a video. Vamos a ver un video, pero déjeme buscarlo rápidamente. Donde hablan en simple present. Y vamos a hacer preguntas basadas en este video. ¿Pueden verlo? Pueden verlo las veces que sea necesario. Y yo les voy a venir a hacer preguntas a cuando lleguemos a la sala principal, ¿verdad? Pero como saben, yo subo estos videos a YouTube. Por lo tanto, no puedo poner el video, porque entonces me hace copyright y cosas así. Así que, ¿quién está en compu que me ayude a compartir el video? ¿Anderson? ¿Yes? Excelente. ¿Quién más? Cindy y Azalia. Ok, excelente. Ahí tenemos. Les voy a enviar el video. Escúchenlo bien. Pueden, ahí está. Copien el link. Recuerden que cuando den compartir pantalla, tienen que darle antes de compartir, antes de dar el botón azul que dice compartir, ahí está la opción que dice compartir sonido. Tienen que darle clic en compartir sonido. Se los voy a enviar al chat como queda para que sus compañeras y compañeros puedan escuchar. Así queda, compartir sonido, ¿ok? Luego le dan al video y lo van a reproducir. Van a reproducirlo like 1, 2, 3 times, ¿ok? Tienen que escuchar bien lo que hace esta persona. Es sobre un chef, la comida que hace en un restaurante, entrevistas. Se escuchan entrevistas con simple present, do or does. Así que pongan mucha atención. Cuando volvamos aquí a la sala principal, les voy a hacer una pregunta basada en eso y voy a elegir hacia las personas que van a contestar. ¿Se entiende la actividad? Vamos a ver un video. Discutamos con los compañeros para anoten, tomen, take notes, like take, write something. Vaya, me va a ayudar Cindy en una sala. Anderson me ayuda en otra. En Azalia me ayudará en otra. Perfecto. Miss, me sacó. Bien, voy a ver si lo puedo unir de nuevo. Ahí estamos. restaurant is a very special place. Every day, Stanley cooks a different kind of food. On Monday, he cooks Italian food. On Tuesday, he cooks Greek food. On Wednesday, he cooks Chinese food. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. On Friday, he cooks Japanese food. On Saturday, he cooks Mexican food. And on Sunday, he cooks American food. Stanley's International Restaurant. Okay, let's see now. So I have the questions for you. Ya vieron el video, ya está clarísimo. So let's go and see. The first question será para... Veamos aquí mausocráticamente lo vamos a elegir. Donde caiga el mouse, ahí va a ser. Dice aquí, tenis. Tenis, what kind of food does Stanley cook on Monday? What time? What kind of food does Stanley cook on Monday? I don't remember. Sorry. Okay. But did you watch the video? Yeah, I watched video. Okay. So let's see one more. Alison, I know you want to answer. What kind of food does Stanley cook on Monday? Italian food. He cooks Italian food. He cooks Italian food. Okay, excellent. Thank you very much, Alison. Next question, it's going to be for Rolando. Rolando, what kind of food does Stanley cook on Sunday? Chinese Italian food. On Sunday, Sunday. You didn't take notes? ¿No tomaron notas? No, I don't. No lo recuerdo. You didn't. Okay. Well, Alison again. Okay, Alison, what kind of food? Solo me acuerdo la del Saturday. What is Saturday, Rolando? Mexican. Oh, Mexican. Okay, Rolando, thank you. Alison, tell me, what kind of food does he cook on Sunday? American food. Pero excellent. Es que primero me dice cómo y... What kind of food, qué tipo de comida, does he cook, cocina él, on, y luego digo el día. Ajá, pero yo tengo que responder antes de decir American food. He cooks, y lo que cocina. He cooks American food. Correct, correct. Recuerden que están contestando en tercera persona. Siguiente pregunta. Let's see, Antonio. What kind of food does Stanley cook on Tuesday? He cooks Japanese. No. Tuesday. No es Thursday, es Tuesday. Tuesday. He cook Greek food. Greek. Lo siento. He cook. Así es, ¿verdad? Yeah, he cooks. He cook is in Puerto Rico. Creo no. Que... No, it's no. Tuesday. Es que es Monday, Tuesday. Y usted me está diciendo la del Thursday. Sí. No me recuerdo el video. Okay. Pero, okay, it's fine, don't worry. Ana, I know you know the answer. What kind of food does Stanley cook on Tuesday? Tuesday? Yeah. He cooks Greek food. Excellent. Thank you very much. He cooks Greek. G-R-E-E-K. It's griego. Yes. Greek food. Yes, it's true. It's griego, guys. Okay. It's comida griega. Greek food. Greek food, yes. Excellent. Let's see next one. Cindy. What kind of food does Stanley cook on Fridays? He cook Japanese food. Excellent. Thank you very much. Let's see one more. Anderson. What kind of food does Stanley cook on Wednesday? He cooks Chinese food. Excellent. Good job. Let's see now. Azalia, what kind of food does Stanley cook on Thursday? I cook Puerto Rican food. Puerto Rican food. Yes. Puerto Rican food. Yes. Excellent. Thank you very much. Ellos dicen, es Puerto Rican, pero ellos dicen Puerto Rican. Puerto Rican. Ok. Como a los salvadoreños, salvadoreños. Puerto Rican, yeah. Melissa Alejandra, what kind of food does Stanley cook on Saturday? Weekend food. Saturday? Mm-hmm. ¿Qué dijo? Weekend. No. You remember. Ok, bueno, veamos. Le voy a preguntar a César. César, what kind of food does Stanley cook on Saturday? I don't remember, teacher. You don't remember. Oh my God. Okay, it's okay. Bueno, pero si vieron el video, ¿verdad? You watched the video? Yeah? Okay. ¿Y si lo vieron más de una vez? ¿No? Yes. Yes. Okay. Let's see. Marco Antonio, what kind of food does Stanley cook on Saturday? Marco Antonio Oviedo Martínez. Okay. Rosalina, what kind of food does Stanley cook on Saturday? Casi no escuchaba muy bien el video, teacher, porque se reproducía lento. O también por su problema de internet, ¿verdad? Yes. ¿Alguien recuerda la comida que Stanley cook on Saturday? He cooks Mexican food. Mexican food. De hecho, ya lo habían dicho, creo que Antonio y Rolando. Yes, they said it, okay? Okay, perfect. Now, let's go with the game that we're gonna play. Ahora sí vamos con el juego. Así que listos, les voy a enviar el link para que puedan ingresar. I'm gonna send you the link. And let me... Wait a second. Ingresamos ahí rápidamente, ¿verdad? Para poder iniciar. Ahí está. Saben, escriben su nombre. Ya saben cómo es. Ya tengo a Melissa, Alison, Esmeralda, Cindy, Antonio, Anderson. Geraldine. Perfect. Rolando, bien ahí. Entren al link, solo tienen que ingresar a ese link, ¿verdad? Si no pueden ingresar al link, pueden escribir Kahoot It. Así ya les voy a poner. Entran a Kahoot.it. Y ahí van a escribir el código 9455163. Y tengo 9 participants. Denis, Rolando, Geraldine, Melissa, Alison, Esmeralda, Cindy, Antonio, Anderson. Está Azalia. Empiezo en un minutito con los que tengamos. César, excelente. Y recuerden que tienen que estar en la pantalla del juego, no en la de Zoom en el momento, ¿verdad? Pues en Zoom, si están de otros dispositivos, sí, ¿verdad? Normal. Ok, let's go en sí. Vamos a empezar. ¿Cuántos somos? 14. Yo soy una 13. Soy 3 estudiantes. Y hay conectados en el juego. 11. No está conectado Marco. Y no está conectado William, creo. Ok, let's start. Veamos ahí. Van a elegir los verbos correctos. Trabaja en una escuela. Recuerden que en las oraciones afirmativas solo se le agrega la S al verbo. Solo si son negativas se pone doesn't y si son preguntas, das al inicio o do al inicio. Yo hago mi tarea. Excellent, now it's better. I do my homework. Make es de elaborar, como un proceso de elaboración. Ok. Bien, Denis ahí. Yo juego voleibol. Fácil, fácil. Super easy. Pero ¿por qué me ponen el I am? Recuerden que veíamos que oraciones el verbo to be significa ser o estar. Si ponen I am play, yo soy juego voleibol, solo es el verbo. Es tercera persona, el verbo, los verbos que terminan en CH. ¿Qué sucede con esos verbos? Watches. Watch no puede ser porque cuando terminan en CH se agrega ES y watch no puede ser porque es tercera persona. Wow, Melissa, you're on top now. Okay. We have Melissa, Denis, Cindy, Rolando, and William. She, her room at the weekend. Ella limpia su habitación el fin de semana. El verbo es tidy. Tidy. Pasa si hay una consonante antes de la Y, se agrega. Tidies. Ok, la mayoría. Excelente. Oh, my God. Ya cambiaron las cosas. Vamos, Melissa, Denis, Esmeralda, William y Cindy. Y no quiere. ¿Cuál es el auxiliar negativo para él? Tercera persona. What happened here? Don't puede ser porque el don't want es para primera persona o segunda persona. Doesn't want no se puede porque estoy repitiendo ya de la tercera persona, ya la lleva el auxiliar. Dennis on top again. She a shower after breakfast. She showered after breakfast. Lo mismo que acabamos de ver en el anterior. No se vayan a equivocar. Es lo mismo que vimos en el anterior. Negativo de tercera persona. Verbo en su forma base. Ya saben. Estoy en shock. Sin comentarios. Es she. Era la misma pregunta que habíamos visto en el anterior. El auxiliar de tercera persona es doesn't, ¿verdad? Y doesn't have. Doesn't has me escribieron. Es el verbo en tercera persona. Recuerden que después en su forma base. Mi corazoncito. Dennis, good job. Tengan cuidado. Tercera persona, verbo en su forma base. Ya lo vieron. Es lo mismo que venimos haciendo en las últimas. Uf, ya me volvió el corazón al puestecito que tiene. Uf, ok. Ok, excelente. Esto no es tercera persona, no se vayan a equivocar. Es segunda persona. ¿Cuál es el auxiliar para segunda persona? Y el verbo en su forma base. We don't study. Yes, we don't study. Not study, no, don't. Recuerden que los auxiliares son don't y doesn't. Doesn't es para he, she, it, y don't es para los demás. Geraldine, está en la tabla ahora. Excellent, good job. Tenemos Dennis, Melissa, Esmeralda, William, Geraldine. Good job. Es el auxiliar para tercera persona y el verbo en su forma base. Ok, excelente. Vamos mejorando. Doesn't es el auxiliar para he, she, it. Now, Cindy is in the board again. Pregunta, ¿cuál es el auxiliar para pregunta de tercera persona? Pablo es una tercera persona. Pablo is he. Toda la calle, tal vez. Arre chiquito, mamá. Ok. Excellent. Where does Pablo live? Ok, vamos a la siguiente pregunta. What time you go to school? Vayan a escribir el verbo to be. What time do you go to school? Bien, por lo menos aquí vamos a agarrar. Ya me siento mejor de nuevo. Ok, perfect. Siguiente. Auxiliar de pregunta para tercera persona. Ok, me pusieron do. Tal vez se equivocaron por el your dog, pero your dog es un animal, ¿verdad? No estamos hablando de usted, estamos hablando de your dog. ¿Cuál sería? Auxiliar, verbo. Auxiliar, verbo. He is third person. He is a third person. Okay, good. Está cambiando esta tabla. No hay nada decidido todavía. You, auxiliary and verb. Do you like? Do es el auxiliary, like es verb. Your parents son they, ¿verdad? Your parents, tus papás son they. ¿Qué pasó? ¿Por qué pusieron das? No, does it has, no, does have, no, your parents, mire plural, tus papás, they. Bueno. Es ella, third person. Vamos ahí. Recuerden que la velocidad también implica. Mientras más lento contesten, menos puntos tienen. Yes. Punto doble es esta. Así que rápido. He to music in the morning. He. Rápido, 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 rápido. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Oh, my goodness. Es listens. Remember, it's he. Se agrega S. Wow, cambiaron las cosas. Punto doble de nuevo. Let's go. He play basketball. O sea, ya está el verbo, solo necesitamos el auxiliar para he. 1, 5, 4, 3, 2, 1. No, es doesn't, es he. No, no se me confundan. Ahí está la tercera persona. Let's go. Let's go. Last question. Puntos dobles de nuevo. Have an English homework. We. ¿Cuál es el auxiliar para we? No es tercera persona. Oh, rápido. Eso fue muy rápido. Do. No, that solo es el auxiliar para he, she, it. Miren el sujeto. Bueno, vuelvan acá a la sala de Zoom. Los que no están en Zoom, quiero mostrarles cómo quedó la tabla. Volvamos a la sala de Zoom. Mostrarles cómo quedó la tabla. I'm gonna show you. Ay. No. I'm sad. Veamos. Voy ahí. 1, 2, and 3. Cindy, excelente. Esmeralda. Denis. Good job, good job. Y Azalia and Geraldine están en cuarto y quinto lugar. Good job, excellent. That was good. Excelente. Bueno, significa que tenemos que practicar un poquito más la third person, los auxiliares, los verbos, y ahí vamos, ¿ok? So we're going to keep on practicing that. That's okay. Con errores se aprende. Solo voy a confirmar asistencia. Quiero ver. Elmer Elías no está. Elson Isaí. José David. Ni Mario Alexander. Oscar Rafael. Tony Brandon, en Vicente Antonio. Los demás acá están presentes. Ok. Good job. Excelente. Muy buen trabajo. Ok. Have a good night. Que tengan una muy buena noche. Have a good night. Bye bye. See you tomorrow. Take care. Bye bye. You too. Take care. Bye. 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 Good night. Good night. Bye bye. Bye. Bye.